Vamos a hablar de Shakira porque, ¿qué creen? Regresó a un lugar que le trae recuerdos. ¿Sí? Sí. Me encanta. ¿Dónde? UCLA, en compañía de sus hijos Milan y Sasha, como parte de una estancia de varios días que han pasado en Los Ángeles, en donde estudió un semestre de historia de la civilización occidental en el año 2007. Ha pasado mucho tiempo. Los hijos de la colombiana, de la barranquillera, aprovecharon la visita para jugar básquetbol. Pero qué bonito que los esté llevando a lugares. Eso siempre pasa con los padres. No sé si a ustedes les pasó o nos seguirá pasando a muchos de nosotros. Mira, yo estudié aquí, yo estuve acá. Eso es muy bonito. ¿Sabes? Eso es muy bonito. Hace mucho tiempo yo escuché una entrevista que le hicieron a Shakira y me encantó su respuesta. Le preguntan, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Ya sabes que nunca falta que el periodista que te lo pregunta. Y ella contestó, mi cerebro. Yes. Y, wow. Y algo que también leí es que decían que es así muy cercana a ser un genio, que a la hora del IQ, cuando te hacen las pruebas, ella realmente tiene un IQ muy elevado. Tiene mucho sentido, totalmente. Muy no, y el hecho de ser artista no quiere decir que no has estudiado o que no te guste estudiar. Este es un claro ejemplo de que cualquiera, cualquier persona que esté en el medio, pues puede estar hoy en la universidad y llevar a sus niños. Es increíble porque es, como dices, nostálgico. Claro. Así de que por aquí corría tu mamá. Por aquí me desarrollé, por aquí crecí, de aquí salí. Y en mi caso, por aquí nunca entré a la escuela, mi vida. Por aquí nunca pasé. Por aquí me iba de pintas.